Hola, nos volvemos a encontrar y esta vez para hablar acerca del rendimiento energético. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Abierto o cerrado? Pues resulta que esta es una pregunta de física. Tú, como todos los seres vivos, eres un sistema abierto, es decir, intercambias materia y energía con tu entorno. Por ejemplo, tomas energía química en forma de alimentos y realizas trabajos sobre tu entorno al moverte, hablar, caminar y respirar. Todos los intercambios de energía que ocurren dentro de ti, como tus muchas reacciones metabólicas y entre tú y el entorno, pueden ser descritos por las mismas leyes de la física, como intercambios de energía, entre objetos calientes y fríos o moléculas de gas o cualquier otra cosa. El día de hoy veremos dos leyes físicas, la primera y segunda ley de la termodinámica, y veremos cómo se aplican a sistemas biológicos como tú. En la biología, la termodinámica se refiere al estudio de la transferencia de energía que se produce entre moléculas o conjuntos de moléculas. Cuando hablamos de termodinámica, el elemento o conjunto particular de elementos que nos interesa se llama sistema, mientras que todo lo que no está incluido en el sistema que hemos definido se llama alrededores. Por ejemplo, si calentaras una olla de agua en una estufa, el sistema podría incluir la estufa, la olla y el agua, mientras que los alrededores serían todo lo demás: el resto de la cocina, la casa, el vecindario, el país, el planeta, la galaxia y hasta el universo. La decisión sobre qué es lo que se define como sistema es arbitraria, según lo que uno quiera estudiar. Igual, se podría considerar solo el agua o toda la casa como parte del sistema. El sistema y los alrededores en conjunto componen el universo. Hay tres tipos de sistemas en la termodinámica: abierto, cerrado y aislado. Un sistema abierto puede intercambiar energía y materia con su entorno. Por ejemplo, la estufa es un sistema abierto porque se puede perder calor y vapor de agua en el aire. Un sistema cerrado solo puede intercambiar energía con sus alrededores, no materia. Si ponemos una tapa muy bien ajustada sobre la olla del ejemplo anterior, se aproximaría a un sistema cerrado. Sistema aislado. Es aquel que no puede intercambiar ni materia ni energía con su entorno. Es difícil encontrarse con un sistema aislado perfecto, pero una taza térmica con una tapa es conceptualmente similar a un sistema aislado verdadero. Los elementos en el interior pueden intercambiar entre sí, lo que explica por qué las bebidas se enfrían y el hielo se derrite un poco, pero si intercambian muy poca energía con el ambiente exterior. Tú, como otros organismos, eres un sistema abierto. Inconscientemente intercambias energía y materia con tu entorno. Por ejemplo, imagina que te comes una zanahoria, o levantas una bolsa de ropa sucia, o simplemente exhalas y liberas dióxido de carbono a la atmósfera. En cada caso, estás intercambiando energía y materia con tu entorno. Los intercambios de energía que ocurren en seres vivos tienen que seguir las leyes de la física. En este sentido, no son diferentes de las transferencias de energía. ¿Cómo obtienen energía los seres humanos? Existen varias formas por las que los seres humanos obtienen energía del medio. En primer lugar, estudiaremos el caso más corriente, el de los organismos que necesitan oxígeno y obtienen su energía a partir de fuentes orgánicas. Los animales que vemos en estas imágenes toman oxígeno del aire y consumen materia orgánica. En este proceso llamado combustión, obtienen energía que utilizan, por ejemplo, para moverse, y dióxido de carbono que liberan al ambiente. Esta figura muestra un proceso semejante al de la máquina del tren, pero en una persona. Por una parte, ingiere alimentos orgánicos, que juegan el papel del carbón, y por la otra, inspira oxígeno, gracias al cual tiene lugar la combustión, tal como sucede en el interior de la máquina de vapor. El oxígeno inspirado va a los pulmones, en donde pasa a la sangre, por el sistema arterial. Este oxígeno es transportado a los diferentes tejidos que forman el cuerpo humano para que realice la función de la respiración. El resultado de la misma es la eliminación del dióxido de carbono por el sistema venoso, el ciclo de la energía en los seres vivos. En el uso de las pequeñas fábricas de energía dentro de las células para manejar los procesos de transformación de energía necesarios para la vida.
hay un fascinante paralelismo entre la vida animal y vegetal. En las plantas, estas fábricas de energía se llaman cloroplastos. Estos recogen la energía del sol y usan dióxido de carbono y agua en el proceso llamado fotosíntesis, para producir azúcares proporcionadas por las plantas en sus propias fábricas de energía celular, las mitocondrias. Esta molécula de alta energía almacena la energía que necesitamos para hacer casi todo lo que hacemos. El ciclo de la energía para la vida es alimentado por el sol. El producto final principal para las plantas y los animales es la molécula altamente energética como el ATP. Estas moléculas almacenan suficiente energía disponible de inmediato para permitir que las plantas y los animales puedan satisfacer sus necesidades de trabajo. El alimento que los seres vivos obtienen es transformado en energía por las moléculas. Los seres vivos aprovechan la energía en muchas actividades. El ser humano es un transformador de tipos de energía que funcionan de manera permanente y constante. Nutrientes necesarios. Para entender mejor este tema, es importante entender que las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos y las forman seis elementos químicos o bioelementos que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos seis elementos reparan el desgaste que sufre nuestro cuerpo, se obtienen de los alimentos, se procesan y se convierten en energía. En la Tierra, casi toda la energía que utiliza el hombre tiene su origen en el sol. La gran cantidad de energía que éste produce llega a nuestro planeta en forma de radiación electromagnética que nos da luz y calor. Y de esta manera hace posible la vida en nuestro planeta. Recordemos que la energía vital del organismo se reparte en los tres grandes sistemas que mantienen la vida: nutrición, eliminación y relajación. También se necesita energía para el crecimiento y la reproducción, siendo estas dos últimas funciones importantes en ciertos momentos de nuestra vida, como son la etapa de crecimiento y formación del cuerpo y la etapa reproductiva, respectivamente. Junto a la eliminación, se necesita energía en la regeneración de las zonas alteradas o enfermas. ¡Hasta la próxima!